Además de abordar el camino a Carrillo desde su historia política, también podemos mencionar la visión arqueológica y los modos de vida de los primeros pobladores de lo que actualmente es el poblado de Moravia. En las cercanías de San Jerónimo, existen 5 sitios arqueológicos registrados por parte del Museo Nacional de Costa Rica. Estos son Agra, La Palma, Pará, Surquí y Bajo la Hondura. Según las investigaciones realizadas por el Museo Nacional en los sitios Agra, Surquí y Bajo la Hondura, se logró determinar que las ocupaciones humanas en esta región iniciaron aproximadamente hace 3.000 años y fueron ocupadas por diferentes grupos humanos. A partir de los tipos de artefactos encontrados por las y los arqueólogos del museo, se infiere que las principales funciones de estos lugares fueron habitacionales y funerarias, ya que hay presencia de instrumentos utilizados para cocinar y también ceremoniales. Esto indica que la historia de un lugar es aún más antigua de lo que creemos, pues normalmente conocemos solo aquello que quedó registrado en la escritura. La zona donde se encuentra San Jerónimo cuenta con una gran cantidad de flora y fauna, además de ser una región que se encuentra bañada por importantes ríos. Si bien es cierto, las características como la temperatura y la fertilidad en los suelos no son factores estáticos, la diversidad de animales y recursos de la zona pudieron ser aspectos a considerar por las poblaciones pasadas para establecer ahí sus hogares y lugares de trabajo. Con respecto al camino a Carrillo, existe la posibilidad de que la idea de su construcción se debiera a que ya estuviera previamente trazado ese camino. Los primeros pobladores de lo que ahora es Costa Rica mantenían redes de intercambio entre diferentes zonas del país, por lo que no puede descartarse la idea de que ellos utilizaran este camino para desplazarse.